Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo el paso a paso de esta hermosa sirena, muy linda y fácil de realizar. Gasta muy poco material, les voy a pasar la medida. Mide desde la cabeza hasta la aleta 25 centímetros. Espero que les guste y que la puedan realizar. Los dejo con el video. Vamos a necesitar para tejer la sirena hilo de algodón, un tono en color piel, el mío es este. Después voy a usar blanco, un lila, celestito, celeste más clarito y azul. Y voy a usar algunos otros colores como amarillo, por ejemplo, para los detalles, negro también. Después vamos a necesitar ojitos de seguridad, estos son número 8, también pueden usar número 10, aguja lanera, aguja de crochet número 3. Tijeras, marcador. También voy a usar un limpiapipas para los bracitos. Esto es opcional, no es obligatorio. Y también vamos a necesitar relleno, que yo uso vellón siliconado. También silicona líquida. Esta lana que es color blanco y tiene 1 milímetro de grosor aproximado. También voy a usar un colorcito para las mejillas. Y también vamos a usar un poco de hilo verde para la parte del adorno de la cabeza. Vamos a empezar con el color piel por los bracitos, ¿sí? Entonces, este hilo tiene 1 milímetro de grosor. Yo lo uso doble, así que serían 2 milímetros. A la muñequita pueden decorarla como ustedes quieran, con piedrita le pueden poner los que más les gusta a ustedes. Vamos a empezar para los bracitos y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 4 puntos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Cierro el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Tengo el primer punto y en el mismo otro punto más. Ahí sería nuestro primer aumento. Voy a marcar el primer punto, que es este. Y ahora vamos a hacer 3 aumentos más, para tener un total de 8 puntos. Ahí está, cerramos bien el anillo. Y vamos a hacer 2 vueltas de punto sobre punto. Marquen siempre el primer punto para no perderse. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así vamos a hacer una vuelta más. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Tengo el primer punto, lo marco, hago un punto más y una disminución. Y de nuevo lo mismo. 1, 2 y una disminución. Nos va a quedar un total de 6 puntos. Y ahora vamos a hacer 10 vueltas de punto sobre punto. Yo le voy a poner el limpiapipas una vez que lo tenga terminado, pero también lo pueden rellenar solo con el relleno. Así que a medida que vayan tejiendo, si le van a poner relleno, vayan rellenando, ¿sí? Les muestro cuando lo tenga terminado cómo ponerle el limpiapipas. Terminé de hacer las 10 vueltas, algo así nos va a quedar el bracito. Ahora vamos a hacer donde estaba el marcador un punto deslizado, una cadena y vamos a cortar el hilo. Tiramos y ajustamos bien. Entonces ahora le voy a poner el limpiapipas. Lo voy a doblar a la mitad porque este es bastante largo y lo voy a cortar. Ahí está. Ahora una vez que está cortado le voy a doblar la punta así.
Y esa va a ser la parte que va a ir para el puño. Vamos a meter por acá y lo vamos a llevar hasta el puñito, ¿sí? Y así nos va a quedar. Ahora vamos a repetir otra pieza igual. Ya tengo los dos bracitos terminados. Ahora vamos a empezar a hacer la cola de la sirena. Y voy a usar el color celeste más clarito. Ustedes pueden usar el que quieran. Vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro el anillo. Ahora vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto. Un punto en cada uno de los 6 que tenemos. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer un punto y un aumento. Tengo el primer punto, lo marco. Y en el que sigue, un aumento. Y así vamos a trabajar en esta vuelta. Vamos a terminar con un total de 9 puntos. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer dos vueltas de punto sobre punto. De 9 puntos cada vuelta. Recuerden que el tejido tiene un lado del derecho y un lado del revés. El revés siempre va a quedar la colita del anillo mágico para adentro, ¿sí? Ese es el revés. Entonces vamos a hacer las vueltas de punto sobre punto. Terminé las vueltas. Ahora en la que sigue vamos a hacer dos puntos y un aumento. Tengo uno, lo marco, hago uno más y en el que sigue un aumento. Vamos a terminar con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Tengo el primer punto, lo marco. Vamos a hacer 2 puntos más y un aumento. 1, 2, más el primero serían 3 y ahora un aumento. Vamos a terminar la vuelta con 15 puntos. Ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y un aumento por toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 22 puntos. Marco el primer punto y en el que sigue un aumento. Y así vamos a trabajar en esta vuelta. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer 3 vueltas de punto sobre punto. Terminé las 3 vueltas, ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Tengo el primer punto, lo marco. Hago un punto más y en el que sigue un aumento. Así vamos a trabajar en esta vuelta. Vamos a terminar con un total de 29 puntos. Terminé la vuelta. Ahora en la que sigue vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Tengo el primer punto, lo marco. Voy a hacer 3 puntos más. Y en el que sigue un aumento. Así vamos a trabajar en esta vuelta. Vamos a terminar con un total de 34 puntos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de punto sobre punto. Perdón, son 3 vueltas de punto sobre punto. Ahora en la que sigue vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Tengo el primer punto, lo marco. Vamos a hacer 2, 3 y 4. Ahora una disminución. Terminé la vuelta y nos tiene que quedar un total de 29 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Tengo el primer punto, lo marco. Y vamos a hacer 2 más para tener un total de 3. Ahora vamos a hacer una disminución. Y así vamos a repetir en esta vuelta. Vamos a terminar con un total de 24 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto. Perdón, son 2 vueltas de punto sobre punto. Acá estoy terminando la segunda y el último punto lo vamos a cerrar con color piel, ¿sí? Vamos a cortar el color celeste
y vamos a cambiar a color piel. Entonces, una vez que tenemos el color piel, vamos a cerrar ese último punto. Ahí está, ajustamos el color celeste y también el color piel. Ahora vamos a trabajar por la hebra de atrás, ¿sí? Por el medio del punto, y vamos a hacer punto bajo. Vamos a hacer un punto en cada punto por 8 vueltas. Vamos a hacer un punto en cada punto. ¿Sí? Esta va a ser la única vuelta que trabajemos por la hebra de atrás. Todas las 7 vueltas que restan las vamos a hacer tomando el punto normal ya. Solo la primera, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso y nos vemos cuando tengan todas las vueltas terminadas. Terminé de hacer las 8 vueltas, algo así nos tiene que quedar. Ahora voy a rellenar bien el cuerpo y en la vuelta que sigue vamos a poner los bracitos. Ya rellené bien el cuerpito, ahora vamos a colocar los brazos. Yo para colocar los brazos lo que hago es doblar a la mitad y en el lugar que te dé bien en la esquina. Por ejemplo, el bracito tiene 6 puntos. Cuando lo doblamos a la mitad vamos a necesitar tejer para unirlo 3 puntos. Entonces, estos 3 puntitos que me quedan en la esquina, ahí va a ser donde ponga el brazo, ¿sí? Entonces lo doblan y miran donde le quede bien en el medio. Yo le voy a dar la medida que me quedó a mí. Para hacerlo, como yo lo voy a poner el bracito, vamos a hacer un punto. Lo voy a marcar. Vamos a hacer 2 y 3. Y ahora vamos a poner el bracito. La parte donde rematamos la vamos a dejar para adentro, ¿sí? Vamos a tomar un puntito, ahí. A mí me cuesta un poquito más por el limpiapipa, pero no me pasa nada. Ahí está. Pasamos por el brazo entonces y ahora por el cuerpo. Y ahora pasamos por esos 2 puntitos y hacemos un punto. Es el primero de 3 que tenemos que hacer. Pasamos por el brazo de nuevo, ahora por el cuerpo y de nuevo vamos a hacer otro punto abajo. Ahí está. Ahora vamos a pasar por el último puntito. Vamos a tomar entonces el brazo y del cuerpo. Y ya tenemos los 3 puntitos. ¿Ven? Ahí está el bracito puesto. Ahora vamos a tejer punto sobre punto hasta llegar a la otra esquina. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Ahora vamos a poner el otro bracito, de la misma manera. Vamos a tomar el bracito y la parte que hicimos el remate la dejamos para adentro. Vamos a tomar un punto, ahí. Acomodamos bien todos los hilos y tomamos un punto del cuerpo. Ahí está. Ahora el que sigue el brazo y el que sigue el cuerpo. Y de nuevo, voy a pasar este hilo para adentro. Vamos a tomar el último del brazo y el del cuerpo. Y ahí están los 2 bracitos puestos y vamos a terminar con 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Terminé la vuelta con los 5 puntitos y en la que sigue vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Entonces vamos a hacer el primer punto. Lo marco. Vamos a hacer uno más y una disminución. Entonces la disminución vamos a tomar este puntito de acá y uno del brazo. ¿Sí? Vamos a hacer la primera disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos sobre el brazo. Tengo 1 y 2. Y ahora vamos a hacer la disminución en el cuerpo. Y así vamos a ir trabajando en esta vuelta. 2 puntos y una disminución. Tomando lo del brazo también. Terminé la vuelta y nos tiene que quedar un total de 18 puntos. Vamos a rellenar bien el cuerpito y en la vuelta que sigue vamos a hacer un punto y una disminución. Terminé la vuelta de un punto y una disminución y nos queda un total de 12 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta que sigue con un punto y una disminución nuevamente. Entonces vamos a hacer un punto, lo marcamos y ahora una disminución. Y así vamos a trabajar en esta vuelta. A medida que vamos trabajando, vayan rellenando porque se va cerrando cada vez más. Terminé la vuelta y nos queda un total de 8 puntos. Ahora voy a hacer 8 vueltas de punto sobre punto. Voy a hacer un cuello bastante largo para después encajarlo adentro de la cabeza. Eso es opcional, si no, desde acá ya pueden arrancar a hacer la cabeza o también le hacen un cuello más cortito,
Y aparte después le ponen la cabeza. Yo lo voy a hacer así para que quede más fijo. Terminé de hacer las vueltas y en total hice 7 porque era muy largo. Entonces ahora vamos a hacer un punto deslizado y vamos a dejar una hebra larga para cerrar el cuellito. Un punto deslizado, una cadena y vamos a cortar dejando la hebra larga. Tiramos y ajustamos bien. Las que no estén usando limpiapipas solamente lo rellenan con el relleno común al cuellito y ahora lo vamos a cerrar. Vamos a pasar entonces esta hebra en la aguja. Le doblé el limpiapipa para adentro, ahora vamos a ir pasando por todos los puntos, pero por la hebra de afuera para cerrarlo. Una vez que ya pasaron por todos los puntos, vamos a empujar el limpiapipa así para adentro para que se termine de meter. Y vamos a ir tirando del hilo para cerrar, ¿sí? Entonces vamos a seguir tirando ahí un poquito más hasta que se cierre del todo. Volvemos a pasar por uno de los puntitos donde ya habíamos pasado para cerrar. Ahí está. Y ahí quedó bien cerrado. Ahora vamos a hacer un nudo. Pasamos por ahí. Y anudamos ahí. Ahora voy a perder el hilo para dentro del cuellito. Ajustamos bien y cortamos la hebra. Y ya tenemos el cuerpito terminado. Ahora vamos a empezar a hacer la cabeza. Ya tejí la cabecita, ahora les voy a dictar el patrón que hice para la cabeza. Hice un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2, un aumento en cada punto. Vamos a tener un total de 12. En la vuelta número 3, un punto y un aumento. Vamos a terminar con 18 puntos. En la vuelta número 4 hice 2 puntos y un aumento. Vamos a terminar con 24 puntos. En la vuelta número 5, 3 puntos y un aumento. Vamos a terminar con un total de 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Vamos a terminar con un total de 36 puntos. Y la vuelta número 7 es la última de 5 puntos y un aumento. Vamos a terminar con un total de 42 puntos. Después vamos a hacer de la vuelta 8 a la 12 punto sobre punto. En total nos tiene que quedar la misma cantidad, 42 puntos. Después, en la vuelta número 13 hice 7 puntos, que es, a ver, ya te digo, la vuelta 13, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esta es la vuelta 13. Bueno, vamos a hacer de cuenta que arrancamos acá. 2, 4. Entonces hice 7 puntos y 3 aumentos seguidos en esta esquina, ¿sí? Es para darle la forma del cachetito. 7 puntos, 3 aumentos seguidos. Después hice 19 puntos, que es esta parte de adelante. 3 aumentos seguidos, acá en la esquina de nuevo. Y vamos a terminar con 10 puntos. Y en esta vuelta vamos a tener un total de 48 puntos. Después hice de la fila 14 a la 18 puntos sobre puntos, ¿sí? Son estas. Y después ya arrancan las disminuciones. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en los aumentos. 7 puntos, pero en vez de hacer aumento vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. Después vamos a hacer 19 puntos, 3 disminuciones seguidas nuevamente. Y vamos a terminar con 10 puntos. Nos va a quedar un total de 42 puntos. Después vamos a hacer en la fila que sigue, que sería la número 20, 5 puntos y una disminución. En la fila número 21 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. En la fila número 22, 3 puntos y una disminución. En la fila número 23, 2 puntos y una disminución. En la fila número 24, un punto y una disminución. Y en la 25, que es la última, volvemos a repetir un punto y una disminución. Vamos a terminar en la última vueltita con 8 puntos, que es la misma cantidad que la del cuello, ¿sí? Y este cuellito ahora lo vamos a encajar ahí en la cabeza, con mucha paciencia, lo vamos a meter hasta por acá más o menos,
y esto es para que le dé más firmeza. Así de esta manera lo vamos a ir metiendo hasta la altura que queramos darle de cuello, ¿sí? Con paciencia lo vamos acomodando bien hasta que le demos más o menos la altura que queramos. Y no les dije, al final de esa vuelta hice un punto deslizado, una cadena y dejamos hilo largo para coser, ¿sí? Para coser al cuellito. Pasé el hilo en la aguja y vamos a ir cosiendo acá en el cuellito la cabeza. Voy a tomar un punto del cuello, así. Voy a coser, me enredo el hilo. Vamos pasando, ajustamos bien y ahora tomamos un punto de la cabeza. Fíjense en de pasarlo bien por los dos, por las dos hebras. Ahí está. Y así vamos a ir cosiendo todo alrededor. Ya le cosí todo el cuellito y hice acá atrás un nudito para rematar. Ahora voy a perder el hilo para dentro de la cabeza. Con este mismo hilo le vamos a hundir un poquito los ojitos. También le vamos a hacer la nariz. Lo de hundir los ojitos es opcional, pero queda un poquito más, un toque más tierno en la cara. Va, a mí en lo personal me gusta hundirle los ojitos un poco. Vamos a salir ahí al costadito del ojo y ahora voy a entrar acá al costado del otro lado. Y vamos a salir en el otro ojito a la misma altura. Bien ahí al costado, ¿sí? Y esto tiene que pasar por abajo del ojo y nosotros vamos a tirar de ese hilo. Vamos a pasar bien que quede ahí abajo y vamos a ir ajustando todo lo más que pueda. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Vamos a pasar ahí. Lo voy a sacar para acá, que es más o menos donde le vamos a hacer la nariz. Y vamos a tirar. Este hilo se meta un poquito para abajo del ojo. Eso tenemos que lograr, ¿sí? Ahí está. Y vamos a tirar un poquito más. Y ahí ven que se hunden los ojitos. Y ahora con el mismo hilo vamos a hacer la nariz. La nariz la vamos a hacer. Una fila abajo de los ojitos, ¿sí? En esta. Vamos a dejar dos puntos de acá y dos puntos de acá. Y vamos a tomar estos tres puntitos para hacer la nariz. ¿Sí? Vamos a pasar así varias veces. Hasta que tengamos como un relieve ahí. Esto lo pasan la cantidad de veces que quieran. Siempre se me engancha en el bracito. Y también lo que yo hago es pasarle en forma vertical así, para que quede un poquito más saltado. Y van quedando como circulitos, como ustedes prefieran. ¿Ven? Así. Uno al lado del otro. Y vamos ajustando bien. Una vez que terminemos, escondemos la hebra y cortamos el hilo. Ya perdí la hebra, así le quedó la nariz. Ahora le vamos a hacer la aleta que va en esta parte. La voy a hacer en el mismo tono celeste y después le vamos a agregar unos detalles en un color más fuerte. Vamos a empezar haciendo cadenas. Voy a hacer el nudito para las cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11 y 12. A partir de la segunda cadena vamos a hacer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8. Entonces hacemos 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Una vez que tenemos todos los puntitos, levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a volver a hacer punto bajo, pero por la hebra de atrás, ¿sí? Siempre en todas las vueltas vamos a trabajar por la hebra de atrás. Vamos a tener siempre un total de 11 puntos.
Lo único que vamos a hacer es ir trabajando por la hebra de atrás para que le dé ese relieve ahí y nos quede como una línea. Entonces vamos a repetir esto por 10 vueltas. ¿Sí? Terminé de hacer las 10 vueltas, algo así nos tiene que quedar. Ahora voy a hacer un punto deslizado y voy a dejar una hebra larga para coser después. Ahí está, tiramos. Una cadena es esto, perdón. Ahí está. Ahora voy a enhebrar este hilo en la aguja para coserlo. Escondí primero la hebrita corta que quedaba en esta punta y ahora sí ya pasé la hebra larga. Ahora vamos a ir pasando por todos los huequitos, así, por acá por el borde. Así esto después se cierra, ¿sí? Vamos a ir pasando. Y tirando despacio del hilo para que nos quede algo así. Ahí está, una vez que nos queda así, lo vamos a coser acá abajo, ¿sí? Vamos a ir tomando un punto de acá de la cola y un punto de la aleta. Voy a pasar entonces por un puntito de acá, de la punta. Vamos a acomodar bien el hilo. Ahora pasamos por acá y tomamos un puntito de la cola. Despacio, con paciencia, lo vamos a ir cosiendo. Cada vez que hacemos una puntada vamos ajustando para que quede bien firme. Y así vamos a ir cosiendo. Ya lo cosí todo y hice un nudito acá para asegurar. Ahora vamos a esconder el hilo para adentro. Vamos a esconder ahí bien y vamos a cortar. Algo así nos tiene que quedar. Y ahora vamos a agarrar esta parte de abajo y la vamos a abrir así para que se estire un poquito. Ahora le vamos a hacer un borde con el color este celestito más oscuro. Con este violeta mejor lo vamos a hacer. Voy a agarrar la muñequita así, de esta manera. Y vamos a agarrar entonces el hilo. Yo voy a usar el violeta. Voy a entrar acá en la punta. Vamos a pasar. Y vamos a hacer tres cadenas. Vamos a hacer una, dos y 3. En el siguiente huequito vamos a hacer un punto deslizado. Nuevamente vamos a hacer 3 cadenas. En el siguiente huequito un punto deslizado. Tres cadenas. En el siguiente huequito un punto deslizado. Y así vamos a ir repitiendo hasta llegar al final. 3 cadenas y un punto deslizado. Se me desenganchó, ahí está. 3 cadenas. Y un punto deslizado. Hice la última, ahora vamos a levantar una cadena y vamos a cortar hilo un poquito largo, así lo podemos esconder. Pasamos y ajustamos. Algo así nos tiene que quedar el borde. Ya escondí el hilo. Ahora le vamos a hacer el bikini, ¿sí? Y lo voy a hacer también en el tono este lila para que combine. Entonces vamos a empezar haciendo cadenas. Voy a hacer el nudito para la cadena. Vamos a hacer 1, 2, 3. 4, 5, 6, le voy a medir más o menos 7 y 8. Ahí está. Y vamos a hacer una más, en total serían 9. Y vamos a hacer a partir de la segunda cadena punto bajo. Tengo 1,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho en total. Y vamos a hacer lo mismo que en la cola, pero solo que lo vamos a repetir por 5 vueltas. Levantamos una cadena, giramos el tejido y trabajamos por la hebra de atrás, ¿sí? Vamos a hacer así hasta tener 5 vueltas. Acá tenemos 2, 1, 2 y nos faltarían 3 más, todas por las hebras de atrás. Ya hice las 5 vueltas, ahora vamos a hacer una cadena y vamos a dejar hilo para coser. Ya escondí el hilo más corto, ahora voy a ir pasándome por los puntos hasta llegar a la parte del medio. Son 2, 4, 6 y 8, entonces vamos a contar 2, 4 y ahí sería el medio, ¿sí? 4 para este lado y 4 para este lado. Voy a entrar por el medio del tejido hasta salir a los 4 puntos. Vamos a ir pasando así. Y este sería el punto número 4. Ahí en el medio vamos a salir, ¿sí? Voy a pasar por ese punto así, de atrás para adelante. Y ahora voy a ir pasando por todos los bordes de las vueltas, ¿sí? Así. Y voy a pasar. Y la idea es ir cerrándolo así, que nos quede una especie de moñito. Ahora vamos a pasar por la otra hebra de al lado. Y lo vamos a ir cerrando que nos quede algo así. Así, hasta que quede bien cerradito. Le pueden poner acá en el medio si quieren alguna pelotita. Yo le voy a poner esta. Entonces la vamos a pasar. Ahí está. Y voy a pasar por este punto de nuevo para asegurar la pelotita. Y algo así nos va a quedar. Ahora voy a hacer un nudo y voy a perder el hilo. Para acá atrás voy a hacer un nudito para asegurar. Ahí está. Ajustamos bien. Y vamos a perder el hilo para el medio, más o menos. Ahí. Así lo cosemos a la muñequita. Entonces lo vamos a medir donde lo queremos poner. Esta parte tendría que haberla hundido un poquito más para abajo. Lo voy a hundir ahora. Entonces voy a pasar con el hilo ahí. Y voy a entrar acá. Ahí está, así queda bien de los dos lados. Ahora sí lo vamos a coser. Se lo vamos a coser ahí como si fuera el corpiñito. Ya le cosí el corpiñito, así quedó. Ahora le voy a hacer el volado en esta parte que habíamos dejado las hebras, ¿sí? Ahí están las hebritas. En esas hebras vamos a enganchar el hilo. Yo lo voy a hacer en color lila también. Vamos a enganchar en este punto y vamos a tejer para aquel lado, ¿sí? Entonces voy a enganchar el hilo en color violeta y vamos a hacer dos cadenas, una y dos, ahí está. Y en el punto que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Nuevamente levantamos dos cadenas y aprovecho para esconder la hebra del principio. Ahí está, dos cadenas y en el que sigue un punto deslizado.
nuevamente dos cadenas y en el que sigue un punto deslizado, y así vamos a hacer hasta llegar al otro lado. Ya le di toda la vuelta, ahora en el primer punto donde habíamos enganchado el hilo vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, vamos a levantar una cadena y vamos a cortar el hilo un poquito largo para poder esconderlo. Una vez que tenemos el hilo, lo pasamos en la aguja y lo perdemos adentro del cuerpo, ¿sí? Algo así nos tiene que quedar. Ya escondí el hilo, algo así llevamos. Ahora le voy a hacer unos detallitos con estos dos tonos que son más oscuros en la parte de la aleta o de la cola, perdón. Voy a cortar entonces un pedacito de cada color y lo voy a pasar en la aguja. Entré por un costado y salí acá en esta parte. Le vamos a hacer como... así vamos a pasar y vamos a hacer como unas pelotitas chiquitas para hacerle como puntitos. Vamos a pasar dos veces así en cada punto. Ahora por ese mismo voy a pasar para otro más atrás. No sé si se nota mucho ahí en la cámara, pero es un poco más oscuro. Ahí está, ahora voy a bajar para esta parte. Y así le voy a ir haciendo todo al costado y voy a venir para esta parte, con este color y con el azul. Esto es opcional si lo quieren hacer, los lugares que se lo quieran hacer es a gusto, como para darle un detallito más lindo. Oh, se me enredó la tijera. Pueden hacer en distintos colores, como ustedes quieran. ¿Sí? Vamos a ir pasando. Ahí está, ya le hice todos estos puntitos, no sé si se alcanzan a ver. Ahora le voy a hacer lo mismo, así de este mismo lado, pero con el tono azul. ¿Sí? Yo solamente se lo voy a hacer de este lado las manchitas, si quieren lo pueden hacer en todo, o de este lado o en el medio, como ustedes quieran. Ya le hice también en tono azul. Así quedó. Eso es opcional, como les dije antes. Ahora lo que le vamos a hacer es el pelo. Para el pelo entonces voy a usar la lana blanca y vamos a hacer dos cortinas para ponerla así, una abajo y una arriba. ¿Sí? Tiene que cubrirle hasta esa altura más o menos para que se den una idea. Entonces lo que vamos a hacer es cortar una tira larga, ven que acá este sobra porque con esto después lo vamos a coser y aparte también lo vamos a pegar. Vamos a cortar entonces una tira bien larga, les voy a mostrar cómo puse cada pelito. Y vamos a cortar tiritas de 30 centímetros, ¿sí? La cantidad necesaria para cubrir toda la mitad de la cabeza. Entonces esta sería la tira larga. Esto es para mostrarle cómo lo puse. Doblamos las tiritas a la mitad, pasamos por abajo y hacemos así un nudito. Ahora tiramos y así vamos a ir poniendo todas las tiritas. Vamos a hacer dos, ¿sí? Y después vamos a cortar tiritas de 33, 35 centímetros más o menos para la parte de arriba. Esto va a ir así y lo vamos a coser después, ¿sí? Primero tenemos que poner bien fijo lo de abajo y después, a lo último, vamos a poner esta parte. Entonces voy a desatar esto que yo lo tenía acá para mostrarles a ustedes. Voy a sacar esta y voy a coser esta. Voy a pasar una de las puntas por la aguja y lo vamos a coser para que quede más o menos agarrado y después le ponemos pegamento. Ahí ya pasé la aguja. Y ahí viene en el lugar donde está, acá en esta esquina, ponele. Vamos a meter la aguja y voy a salir acá atrás, ¿sí? Para fijar ahí la peluca, ¿ven? La cortina, perdón. A esto le llaman cortina. Acá paso por la cortina y lo vuelvo a meter ahí. Por la misma línea de la vuelta, vuelvo a salir un poquito más allá. Ahora vuelvo a pasar por acá por la cortina para agarrarla y voy a salir por la misma línea por acá adelante. Ahora voy a pasar la otra punta en la aguja. Ya pasé acá la aguja y entonces ahí en esa parte vamos a entrar con la otra hebra. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a salir un poquito más atrás y vamos a sostener un poco más esto. Vamos a ir pasando así y enganchando para que quede más agarrado. Ahí está, vuelvo a entrar y voy a salir acá donde salí con la otra. Fíjense que sea bien en el mismo punto porque vamos a hacer un nudo y lo vamos a meter por ese mismo punto, ¿sí? Para esconderlo. Entonces, ¿ven? Ahí quedó bien agarrado.
Ahí está. Ahora entonces voy a hacer el nudo que les digo. Una vez que tenemos el nudo, cortamos un poco y vamos a entrar con la aguja por un punto cercano y vamos a tirar. Ahí está, para que se esconda. Porque se salió ahí, lo escondo con las tijeras. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra, ¿sí? Pero un poquito más arriba. Esa va a ser la diferencia. La vamos a poner un poquito más arriba. Ya le puse la que va más arriba. Ahora le vamos a cubrir esta parte. Entonces vamos a cortar las tiras necesarias de 33 a 35 centímetros, ¿sí? Y vamos a ir poniendo una por una atravesadas en la parte de arriba. Vamos a cortar un pedazo de lana bien larga para coser todos esos pelitos, ¿sí? Entonces vamos a cortar y vamos a pasar en la aguja. Ya pasé la aguja. Ahora entonces vamos a ir colocando de a poquitos así. Vamos a acomodar bien. Y yo los voy a poner de atrás para adelante. Bien que quede más o menos lo mismo para cada lado. Y ahora tenemos que buscar el medio de la cabeza. Sí, entonces vamos a contar acá, tenemos 2, 4 y 6. Ahí entre 3 de este lado y 3 de este lado, este sería el medio, ¿sí? Lo voy a marcar ahí, para tener una idea. Ahora voy a entrar por un costadito. No sé por qué no enfoca bien. Y voy a salir ahí más o menos en el medio. Ahí está. Y vamos a dar vuelta a la muñeca así. Vamos a ponernos de la parte de la nuca. Entonces ahora vamos a agarrar de a una de las lanas y vamos a entrar ahí, en la cabeza. Salimos en el punto de adelante. Pasamos. Y ahora agarramos otra lanita, que es la que está más adelante. Salimos en el punto que sigue. Y vamos ajustando bien. Ahora agarramos esas dos lanitas que están adelante, pasamos al punto que sigue. Y así vamos a ir cosiendo todas las lanas, ¿sí? Ven, ahí van quedando agarradas. Ahora voy a pasar estas dos ahí, para poder coserla. Ahí. Salimos un punto más adelante. Pueden agarrar de a más cantidad de tiritas. Yo voy agarrando de a dos. Entonces así vamos a ir agarrando y vamos a coser todo hasta adelante. Ya le puse todo el pelito que va en la parte de arriba. Algo así quedó. Ahora voy a usar silicona líquida para pegar todas las capas, ¿sí? Entonces voy a ir levantando así. Y voy a dividir estas dos de arriba. Las voy a dejar ahí. Las voy a poner para adelante. Y esta la voy a levantar. Acá en la parte de abajo le voy a poner la silicona. Le voy a ir poniendo todo acá. Bien en la parte donde baja el pelo. Ahí está. Ahora vamos a bajar esa capita. Bien pareja. Y la vamos a ir pegando. Así, de esta manera, nos va a quedar. Ahora voy a separarlo de arriba y voy a hacer lo mismo. Esto lo voy a poner para adelante y voy a levantar estos pelitos. Entonces ahora vamos a poner pegamento todo en esta parte. Ahí donde baja el pelo. Acá para arriba de este, para que pegue también. Ahí está. Y ahora vamos a ir bajando. Vamos acomodando ahí. Que nos quede bien derechito. Voy a acomodar esta parte de acá. Una vez que ya pegamos esas dos capas, vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba, pero vamos a poner pegamento en esta parte. ¿Sí? Entonces vamos a poner todo en esta parte donde baja el pelo y lo vamos a bajar bien acomodado para que se pegue. Ahí está. Abrimos la raya y lo vamos a acomodar ahí. ¿Sí? Así, de esta manera. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a hacer lo mismo del otro lado. Bueno, así le quedó entonces el pelo. ¿Sí? También lo pueden cepillar con algún cepillo de para mascotas o con algún cepillo que tengan de
de diente sin usar para que se haga como más, más fino, se abre la lana y queda más fino el pelo. Eso es a gusto, si lo quieren hacer lo hacen y si no lo pueden dejar así. ¿Sí? Ahora le vamos a hacer algunos detalles en la cara. Voy a pasar un pedacito de hilo blanco en la aguja. Ya pasé un pedacito de hilo blanco. Vamos a entrar por un costadito y le vamos a hacer unas líneas en los ojos para que tenga una mirada más tierna. Voy a subir ahí, voy a salir arriba del ojo. Ahí. Y voy a entrar acá en la parte de abajo. Voy a salir abajo en el otro ojo para hacer lo mismo. ¿Sí? Voy a pasar por abajo de ese hilito. Vamos a tratar de que quede bien ahí en el costado del ojo. Así. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Voy a entrar ahí arriba. Y voy a salir ahí en la cara. Vamos a tratar de que el hilo quede al costadito del ojo. Ahí está. Para que el ojito tenga un poco más de luz. Le hice unas cejitas con el color negro, como les había dicho que iba a pasar. Y ahora con el mismo hilo salí acá arriba del ojito. Vamos a bajar hasta el medio del ojito y vamos a entrar ahí, ¿sí? Ahora me voy a cruzar para este lado. Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo mismo de este ojito. Vamos a salir entonces acá en el borde del ojito. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar en el medio del ojito. ¿Sí? Algo así nos van a quedar los ojitos. Ya perdí y escondí las hebras, algo así nos quedó. Ahora le voy a poner un poquito de rubor en las mejillas. Vamos a acomodar ahí. Este es un rubor mío que uso. También le pueden poner pintura para tela, lo que tengan a mano. Ahora con este cepillito que tengo para los muñecos, se lo voy a difuminar. Ahí está. Ahora con un poquito de hilo verde vamos a hacer 65 cadenas y vamos a dejar dos hebritas largas para anudar al final. Y esas dos mismas hebras las fui enredando y también las anudé acá, ¿sí? Esto va a ser como una coronita para ponerle. Y también vamos a usar un poco de hilo amarillo y vamos a hacer una florcita, ¿sí? Acá tengo el hilo amarillo y les voy a mostrar cómo hago la flor. Vamos a hacer un anillo mágico. Tenemos una cadena, sería esa. Vamos a hacer dos más. Ahora vamos a hacer un punto alto. Tres cadenas y en el anillo vamos a hacer un punto deslizado. Nuevamente vamos a levantar tres cadenas, un punto alto, tres cadenas y un punto deslizado en el anillo. Y eso lo van a repetir la cantidad de veces que quieran. Son los pétalos, ¿sí? Yo lo voy a hacer una vez más para hacer tres pétalos. Y la cantidad de flores también es a gusto. Ya hice el tercer pétalo, un punto deslizado, una cadena y ahora voy a cortar hilo dejando un poquito largo para coserlo. Tiramos, ajustamos y ahora vamos a cerrar el anillo. Bien cerrado. Y ahí tenemos la flor, ¿sí? Pueden hacer la cantidad de pétalos que quieran, la cantidad de flores, el color que quieran. Eso es todo a gusto. Y ahora se lo voy a
Se lo puedo anudar acá o también lo pueden coser o pegar, como ustedes quieran. Ya la anudé acá y enredé el sobrante en amarillo, que también me gustó cómo queda. Y a la muñequita le llevé unos pelitos para atrás y lo até, ¿sí? Ahora entonces se lo vamos a poner en la cabecita. Vamos a ver cómo le queda. Así le quedó. Lo que hice fue enredárselo en el pelo, ¿ven? En la parte de atrás. Y ahí ya le queda sostenido. Acá tiene la florcita, me parece que es media grande, pero bueno. Es el hilo amarillo que es muy grueso. No tenía otro. Este es el resultado de la sirena. Espero que les guste, que la puedan realizar. No olviden suscribirse a mi canal, darle un me gusta, comentar y compartir el video. Bye, nos vemos en un próximo video.